Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre Santo y Misericordioso que nos amas. Cuando estábamos lejos de ti en medio de pecados, cuando éramos merecedores de tu juicio, tuviste misericordia, el amor tan grande para con nosotros, que has recibido nuestra condenación en nuestro lugar. Y por medio de tu sangre derramada, preciosa, nos has limpiado perfectamente de nuestros pecados. Sin nuestras obras nos has hecho tus hijos, habiéndonos entregado la esperanza, gloria del cielo eterno. Por toda esta gracia que hemos recibido, te damos gracias. Esta hora, nosotros que hemos recibido la salvación por tu sangre preciosa, nos hemos reunido en este lugar para aprender tu palabra, para alabarte tu gracia y también para llevar una santa comunión. Sabemos que estás en medio de nosotros. Te pedimos que sostengas a cada uno de nosotros y que nos permitas tu gracia más grande, la palabra y también el poder del Espíritu Santo, para que el resto de nuestra vida podamos vivir como es digno de tus hijos, sin avergonzarnos. En toda parte del mundo, en toda parte de Corea, muchos hermanos están predicando el Evangelio a pesar de las dificultades. A todos ellos añade tu sabiduría y palabra, el poder del Espíritu Santo, para que puedan predicar el Evangelio con el corazón muy valiente, a fin de que muchas almas sean salvas y que tú seas glorificado, cumpliéndose tu voluntad. Cada hora, cada momento, tú nos enseñas tu voluntad. Esta hora también te pedimos que nos hagas entender cómo debemos andar delante de ti conforme a tu voluntad y qué es lo que tenemos que hacer por medio de tu palabra. Solamente confiamos en el Espíritu Santo, nuestro Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Romanos capítulo 6. Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 4, se los leo. Romanos 6, del 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hasta ahí. Durante la semana pasada hemos realizado el retiro de invierno en Tokio, de Japón, y también hemos realizado el retiro de misioneros. Japón de verdad es un lugar muy difícil de evangelizar, así vemos. Aquí en Corea muchos predicadores y muchos hermanos están orando y se están esforzando mucho por la evangelización en Japón. Sin embargo, no han recibido la salvación muchas personas. Pero de todos modos, últimamente se está poniendo más fuerte la obra de salvación ahí en Japón. Y el retiro de invierno, en caso de retiro, en tres diferentes lugares se reúnen. Y esta vez me tocó visitar la región central, Tokio, Shinjuku, Kawasaki. Sí, en tres lugares se reúnen.
Están 13 iglesias nuestras ahí en Japón, 7 misioneros coreanos y 6 misioneros japoneses. En total, 13 pastores están predicando el Evangelio. El Evangelio que inició en Jerusalén fue predicado a Roma, a Europa, hasta Estados Unidos y dio una vuelta alrededor de la tierra y hasta el oeste, ¿no? Oriente, a nuestro país. Corea también ha llegado, un poco tarde, sí. Japón es el oriente extremo, ¿verdad? El continente. Corea es el extremo de la tierra y en islas, Japón es el extremo. Son 125 millones de habitantes. Es como dos veces más grande que Corea. Allá también hay muchas iglesias en diferentes lugares, pero el cristianismo no tiene tanto poder como en Corea. Y también entre los cristianos, los que se llaman cristianos, los que de verdad han entendido el Evangelio, los verdaderos salvos, son muy difíciles de encontrar. Entonces, bueno, obviamente en otros lugares también pasa lo mismo, ¿no? Pero de todos modos tenemos que hacer más esfuerzo y oración por la evangelización allá en Japón, porque ha dicho en la Biblia, Hechos 1:8, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio se ha predicado en toda parte del mundo y hasta el extremo de la tierra, al oriente. Corea se considera como el extremo al oriente, ¿no? Pero Japón está más al extremo todavía. Entonces, por eso, la bandera japonesa simboliza el sol que sube del oriente, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, esperamos que la luz de la vida, como el sol, alumbre a Japón para que muchas almas de Japón puedan recibir la salvación. Tenemos que anhelar que haya esa gran obra en Japón y nosotros los hermanos de la Iglesia de Corea somos responsables de esto. Aquí en Corea el Evangelio se ha predicado muy fuertemente. 257 iglesias estamos aquí y en 82 países extranjeros estamos predicando el Evangelio. Están aproximadamente 1.015 iglesias porque cada día se añade número. ¿No es maravilloso que la Iglesia de Corea se encarga de la misión en extranjeros? En muchos diferentes lugares, muchos nuevos lugares se está predicando el Evangelio. Y entre ellos, Japón está más cerca todavía y es un lugar muy difícil de evangelizar. Pero de todos modos es el extremo al oriente, ¿verdad? Entonces, si el Evangelio se predica en Japón, la palabra de que el Evangelio será predicado hasta el extremo de la tierra se cumplirá. Y también ha dicho, ¿no? Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y también ha dicho, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45, versículo 22, ¿no? Ese versículo. Todos los términos. Nosotros también estamos en los términos de la tierra, pero Japón está más al oriente todavía. Entonces, tenemos que orar más y esforzarnos más para la evangelización en Japón, para que más almas de Japón puedan recibir la salvación. En la antigüedad, Japón conquistó a Corea. Entonces, como pueblo coreano, podemos tener ese rencor, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos no tenemos ningún rencor contra ellos, porque solamente anhelamos que todas las personas del mundo puedan escuchar el Evangelio, sin discriminación. No importa el color de la piel, ¿verdad? Entonces, de todos modos, queremos que las almas que han sido creadas a la imagen de Dios sean salvas. Entonces, tenemos este anhelo. Queremos predicar el Evangelio con el mismo corazón. Entonces, tenemos que orar y colaborar más por la evangelización en Japón. Entonces, así, creemos que el Evangelio se predicará más fuertemente en Japón.
Muchas personas han sido salvas y ahora están preparándose bien para predicar el Evangelio. Esta vez, cuando fui a Japón, he podido sentir que allá también se predicará muy fuertemente el Evangelio. Espero que los hermanos, ustedes también, puedan orar por ellos. Entonces, el día de hoy, continuamos con el tema de la semana pasada. El título es El vivo y el muerto. Después de recibir la salvación, somos vivos delante de Dios. Y los que tienen el espíritu muerto son muertos, según la Biblia. El vivo y el muerto. El vivo sabe qué es lo que tiene que hacer. El muerto no sabe nada. No lo sabe nada. El vivo tiene esperanza, pero el muerto no tiene. No la tiene. Entonces, los salvos han sido expresados como vivos delante de Dios en la Biblia. Los que no han recibido la salvación son muertos. Y hay una gran diferencia entre el vivo y el muerto. De la misma manera, el salvo y el que no ha recibido la salvación tiene una gran diferencia que es difícil estimar, es difícil decir cuánta es. Dios y el diablo no pueden ser comparados, ¿verdad? El cielo y el infierno, la luz y las tinieblas. Entonces, la diferencia entre el vivo y el muerto es así. Así que los salvos son hijos de Dios. Los que no han recibido la salvación son hijos del diablo. Hasta así se describe, ¿no? El que va a ir al cielo y el que va a ir al infierno. El bienaventurado de Dios y el maldito de Dios. Mateo 25:41 dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los que no han recibido la salvación han rechazado la gracia y la bendición de Dios hasta el fin. Entonces lo que recibirán es la maldición. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, el infierno. Ahí es su destino. Nosotros hemos sido liberados, rescatados de este destino. Vivimos aún todavía en el mundo, pero estamos completamente separados de la gente del mundo. Entonces, el vivo, el Hijo de Dios, el que tiene la esperanza del cielo, no puede vivir como la persona que no lo es, ¿verdad? La Biblia habla de esto muy frecuentemente, muchas veces. De ninguna manera, ¿verdad? El salvo, ¿cómo podrá vivir en medio de pecados? De ninguna manera, ha dicho. Entonces, por causa del pecado, Jesús ha muerto en nuestro lugar y nos ha salvado. Entonces, ¿cómo podemos volver a cometer pecados? El salvo ha sido redimido de sus pecados para siempre. Entonces, ¿puede cometer un poquito más el pecado? Eso significa decir como yo voy a seguir cometiendo pecado. Jesús, por favor, muérete en la cruz frecuentemente. Es igual que decir así. No podemos decirlo, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, Jesús, Dios nos ha dado esa gracia tan grande que Jesús, amándonos, murió en la cruz y nos ha salvado. Entonces, siendo arrastrado por ese amor, tenemos que vivir como es digno del Hijo de Dios. Y Dios también nos permite la vida, la palabra y el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir correctamente como hijos de Dios. Entonces somos salvos, venimos a la iglesia, alabamos, oramos y así solamente hasta que podamos nada más vivimos y buscamos nuestra comodidad también. Eso no se puede, así no podemos vivir. El salvo entonces tiene una cierta manera de vivir. En Salmos 37 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Entonces, el salvo tiene ya el camino determinado, ordenado por Dios, hasta llegar al cielo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos enseña nuestro camino. En Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El camino que nos... La palabra nos alumbra el camino hasta llegar al cielo. Sin lumbrera, sin lámpara, es difícil encontrar... No puede encontrar el camino, ¿verdad?
pero lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. La palabra del Señor, el Espíritu Santo nos hace entender la palabra, ¿verdad? Al momento de recibir la salvación también, y después de recibir la salvación también, cristiano, ¿cómo tiene que vivir? El Espíritu Santo le enseña. Entonces, cada paso de nosotros. Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Hay un versículo que dice así. En inglés dice, direct my steps by your word. Es decir, ordéname mis pasos, cada paso, que sea conforme a tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Si vivimos conforme a la palabra, entonces podemos vivir sin cometer pecado también, ¿sí? El salvo dice, ah, yo tengo carne, entonces es imposible no cometer ningún pecado. Pero así se está justificando, poniendo excusa. Se justifica. Ah, es imposible no cometer ningún pecado, entonces es inevitable. No tiene que poner excusas así. El salvo, su pensamiento, su corazón, vida, tiene que ir cambiando. Entonces, de verdad, puede llegar hasta un punto que no cometa ningún pecado. El Hijo de Dios sí o sí tiene que cometer pecado. Tiene que ir cambiando poco a poco. Hasta ser una persona digna de entrar al cielo. Tiene que ir cambiando. Para que cuando llegue ante el Señor, esté sin mancha e irreprensibles. Sin mácula ni reprensión. Tenemos que esforzarnos. En 2 de Pedro 3:14 también dice, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. En varias partes de la Biblia nos ha dicho así. Entonces nosotros como salvos, como vivos, y la gente del mundo como muertos, nosotros somos hijos de Dios y ellos son hijos del diablo. Nosotros entraremos en el cielo y la gloria y ellos van a ser juzgados delante de Dios. E irá al infierno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces nosotros como hijos de Dios, como vivos, tenemos que vivir separados. Para esto tenemos que orar y tenemos que esforzarnos. El cristiano, no tiene que vivir como antes de recibir la salvación, conforme a sus deseos carnales. Así que ahora, el vivo y el muerto, tenemos que separarlos bien. El cristiano, delante de Dios, como vivo, ¿cómo tiene que vivir? La Biblia nos enseña en diferentes maneras, en varios versículos. Esos versículos son los que estamos aprendiendo actualmente, ¿no? Y entonces Romanos 6:1 también dice, el cristiano salvo puede cometer pecado de ninguna manera. Y en el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Jesús, antes de ser crucificado, dijo en Marcos capítulo 10, versículo 38, vaso que yo bebo, se refiere al vaso de la aflicción, de la cruz, ¿verdad? Mateo 26, 39 dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. En la antigüedad en Corea, cuando un siervo cometía un error muy grave, entonces el rey le daba una copa de veneno, como condenación a muerte, ¿no? Entonces, ese veneno, la copa, el rey le daba. Entonces, el siervo últimamente daba una gran reverencia ante el rey y la tomaba. Y así moría, vomitando sangre. Entonces, delante de Jesús estaba puesta esta copa de la maldición, por causa del pecado del mundo, de toda la gente del mundo. La copa de la ira, del juicio, estaba delante de Jesús. Jesús, sin pecado, tenía que pasar por la vergüenza, afrenta y sufrimiento. La cruz era la vergüenza más grande, el dolor más grande que el hombre podía sufrir. Jesús, entonces, como el Creador, como Dios, Rey de Reyes, como el unigénito de Dios, no tenía ningún pecado. Era santo. Pero Él se hizo como hombre, siendo Dios, para salvar al hombre, para que el hombre pudiera ser como Dios.
Entonces él dejó su trono de gloria y vino hasta la tierra maldita, para hacer al hombre y como Dios. Pero la carne de Jesús tenía las mismas características que las nuestras, que el nuestro. Un día Jesús estaba en un barco pasando por el lago Galilea, pero estaba dormido porque estaba cansado. También sentía hambre, a veces lloraba. Tenía la misma carne que nosotros. Este Jesús sin pecado fue condenado a muerte y como pecador recibió tantas afrentas, vergüenza. Los soldados romanos escupían a su cara y también con un palo le golpeaba, con su palma también le decía todo tipo de maldiciones. Tú eres rey, mereces una corona. Así le han puesto también una corona de espinos. Le decía tantas maldiciones, pero Jesús no contestó, no respondió nada. Jesús decía, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, refiriéndose a su vida, ¿no? Jesús vino al mundo sin pecado, solamente para morir por los pecadores, ¿verdad? Entonces Jesús ya tenía un corazón muy deciso. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, si es posible. Si hubiera manera de salvar a los hombres sin tomar esa copa, entonces habría hecho así, pero no había ninguna manera. Así que era la única manera, que el unigénito de Dios sin pecado muriera por los pecadores. Entonces tenía que recibir el juicio del Dios justo. Así que dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así fue su última oración. Cuando oraba así, sus gotas de sudor se convirtieron en sangre. Así luchaba contra su propia carne, Jesús. Entonces, Jesús sin pecado murió en lugar de los pecadores. Eso se llama la copa de aflicción, ¿verdad? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? El bautismo también se refiere a la muerte. Jesús fue sepultado y resucitó. Y así es lo que simboliza el bautismo, ¿verdad? El bautismo. En inglés se dice Baptist, baptize. Tiene el significado de sumergir en el agua. En hechos también, todos los bautismos implican ser sumergido en el agua completamente. Por eso en la iglesia católica en la antigüedad, los edificios tenían los lugares para bautismo. También la iglesia católica daba bautismo de sumergir en el agua en la antigüedad. Entonces, juntamente con el Señor somos sepultados y juntamente con el Señor somos revividos, resucitados espiritualmente, ¿verdad? Así somos bautizados. Cuando el Señor resucitó, yo también me resucité. Por la fe, yo conecto con el Señor. Así se cumple esta verdad. Entonces, al recibir la salvación juntamente con el Señor, en realidad uno ha muerto y también fue sepultado y fue resucitado juntamente con el Señor. El agua y el Espíritu son los que dan el nacimiento de nuevo, ¿verdad? Como lo dice en Juan capítulo 3, versículo 5. El agua se refiere al juicio. El juicio del diluvio y también el mar rojo que sumergió a todos los ejércitos egipcios. Todo eso indica el juicio de Dios, la justicia. Por la justicia de Dios, Jesús murió en la cruz y fue sepultado. Y después subió del agua Jesús. Esto se refiere a la resurrección. Por la muerte y la resurrección nacimos de nuevo. Se ha hecho la redención y por su resurrección se nos ha dado la vida eterna. Hemos recibido la vida eterna. Es igual que recibir el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Este Espíritu Santo ha quebrantado la potestad de la muerte. Es la vida de la resurrección. La vida de la resurrección. El Señor que ha resucitado nunca vuelve a morir.
De la misma manera, el que ha recibido esta vida de la resurrección nunca muere. Ha sido liberado de la potestad de la muerte. Al creer, esto se ha hecho. Y al bautizarse, uno confiesa su creencia, su fe, delante de Dios y delante de todas las personas. Yo he sido sepultado juntamente con el Señor. Cuando uno es sepultado, todos los deseos de este mundo se acaban. Ha nacido de nuevo como hijo de Dios, con nueva vida. Entonces, tiene que llevar el resto de su vida solamente para la voluntad y la gloria de Dios. Entonces, la muerte, la resurrección, la redención y la vida eterna es un símbolo muy importante. Entonces, Jesús también fue bautizado. No es una ceremonia solamente superficial. Jesús fue sepultado y resucitó. El bautizo fue el símbolo de la resurrección de Jesús. Y cuando uno recibe la salvación, después recibe el bautizo también, y así declara ante todas las personas y ante Dios que uno ha muerto y que el Señor vive en sí. Es un símbolo muy importante. Así que el bautizo es muy necesario. Aquí dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice así: nosotros, al recibir la salvación, hemos muerto con el Señor, hemos sido sepultados. Y al recibir el bautizo, lo que uno cree en su corazón se expresa por fuera, ¿verdad? No es que uno esté casado después del matrimonio, después de la ceremonia de la boda, ¿verdad? Los dos ya están comprometidos, ya se han puesto de acuerdo que van a llevar toda la vida juntos, van a amarse entre ellos, y después, como una declaración ante todas las personas, hace la boda, ¿verdad? Delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, al creer que uno ha muerto y ha resucitado juntamente con el Señor, recibe la salvación. Y después hace una declaración públicamente. Eso es el bautizo. Así que uno no recibe la salvación siendo bautizado. El salvo es el que recibe el bautizo. Y si el pecador que no ha recibido la salvación recibe el bautizo, entonces solamente se convierte en un pecador mojado, ¿verdad? Esto es un poco chistoso, pero de todos modos significa que no tiene ningún significado. No es algo significativo. Entonces, en el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo. Somos sepultados juntamente con él. Sepultados. Cada uno, mientras vive, tiene su plan, su deseo, todas sus cosas, ¿verdad? Su voluntad. Y se esfuerza mucho para cumplirlo. Pero después de morir, todo su deseo, todo su pensamiento, todo su plan, se acaba. Ya no queda nada. No puede hacer nada más. Entonces, mientras la gente del mundo vive en carne, tiene celo, contienda, competencia, con mucha pasión lo hacen, hace mucho ruido, pero en cementerio, panteón, cementerio, está silencioso, ¿verdad? No hay ningún deseo, ninguna contienda, ninguna lucha, todo se acaba ahí. De la misma manera, antes de recibir la salvación, nosotros teníamos todo tipo de deseo, como la gente del mundo, ¿no? Teníamos pensamientos, planes, pero después de recibir la salvación uno se da cuenta: ah, yo también me he muerto con el Señor y he sido sepultado. Pues, de todos modos, nosotros ya hemos muerto al recibir la salvación. El yo ha muerto. Ya hemos hecho la ceremonia de funeral, entrando en el agua. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Sepultura, ¿verdad? El bautismo es como el funeral. Al entrar en el agua, uno se sumerge, ¿no? Completamente. Juntamente con el Señor, ha muerto y ha sido sepultado. Y al subir del agua, vive el justo. El pecador ha muerto y el justo vive. Hemos muerto al mundo y vivimos a Dios. Somos nueva vida, tenemos una nueva vida.
Y así confesamos tanto delante de Dios como delante de la gente. Entonces, somos sepultados a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos has resucitado como Cristo resucitó de los muertos. Entonces, ahora, después de recibir la salvación, tenemos que andar en vida nueva. Esto es el tema principal, importante del día de hoy. El salvo tiene que andar en vida nueva. Es un nuevo hombre. Ha sido hecho hijo de Dios. El pueblo que va a ir al cielo eterno. Entonces, no vivimos para nuestra vida solamente. Ahora, la vida antigua era pecado. Obras muertas, dice en la Biblia. Y ahora, el salvo tiene que vivir, tiene que andar en vida nueva, en la palabra de Dios, la verdad, conforme al Espíritu Santo. Esa vida es andar en vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva, dice en la Biblia. Entonces, ¿para qué el Señor ha muerto por nosotros y ha sido sepultado y resucitado? Al creer en esto, hemos sido unidos con el Señor. Segunda de Corintios 5, 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, por causa del pecado de un hombre, Adán, todos los hombres han sido pecadores. Y por un hombre, Jesús, que ha muerto por todos, luego todos murieron. Cuando Jesús murió, fue igual que todos los hombres murieran con él. Todos los hombres, todos nosotros estamos incluidos ahí. Al recibir la salvación uno se da cuenta, ah, yo también he muerto con el Señor y he sido sepultado. Y cuando Jesús resucitó, ah, yo también vivo con el Señor. Ahora tenemos nueva vida. Los salvos tenemos nueva vida. La vida que nunca perecerá. La vida de Dios, igual como Cristo. Hemos recibido esta nueva vida. Entonces, tenemos que andar en nueva vida. En nueva vida. No sé si lo puedan entender. Andar en nueva vida. Los que no han recibido la salvación no pueden vivir esta vida nueva conforme al Espíritu Santo. No pueden llevar esta vida de los salvos. Entonces, para que podamos andar en nueva vida, el Señor ha muerto en nuestro lugar y ha resucitado. Entonces, al creer en esto, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor son ahora mías. Tengo una conexión con el Señor ahora. Y ahora, como Jesús, Señor, andaba en nueva vida, nosotros también tenemos que andar en nueva vida el resto de nuestra vida. No como muertos, sino como vivos, en nueva vida. El muerto lleva la vida del muerto. Tiene obras muertas. ¿Cuánta diferencia hay entre un animal y un hombre, verdad? Son mascotas, en la casa, bonitos. Ahora la gente trata a los perros como a los hombres, ¿verdad? Así como un carrito, ¿no? Es un bebé muy bonito, así lo veo, pero es un perrito ahí. Así bonito, están bonitos, pero después se creen hombres estos perritos. Quieren ser tratados como hombres. Muy, muy bonito que sea, son perros, no pueden ser hombres. El animal no entiende la situación del hombre. Aunque uno ame tanto a su mascota, el mascota no puede entender la situación difícil de su amo, de su dueño. Si tiene un pleito, o si le acusaron, si tiene mucha dificultad en su negocio. El perro no entiende su situación. El animal no entiende la situación del hombre. De la misma manera, nosotros no entendemos la situación de Dios. El que no ha recibido la salvación, el que no ha nacido de nuevo, aunque vaya tanto a la iglesia, aunque ore tanto, aunque lea tanto la Biblia, no puede entender a Dios. No puede entender su voluntad. No puede hacer la voluntad de Dios. Está muerto. De la misma manera que el animal es muy diferente al hombre, el que no ha recibido la salvación es muy diferente al salvo.
tiene diferente pensamiento, su hablar es diferente, su vivir es diferente, su concepto de valor es diferente, el propósito de la vida es diferente, completamente. Debemos ser diferentes, ¿verdad? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La luz y las tinieblas son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, el hombre viejo ha muerto con el Señor, ha sido sepultado. Y el Señor ha resucitado, ahora vive en nueva vida, que nunca perece. La manera de llevar esta vida es andar en vida nueva. Andar en vida nueva, ¿qué es lo que es? Tenemos que aprender un poco sobre esto. En versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por la gloria del Padre. Este versículo, ¿por qué menciona la gloria del Padre ahí? ¿Por qué razón? El que vive en medio de pecados ha dado espalda a Dios y le injuria a Dios. Vive conforme a la voluntad del diablo. Y ahora nosotros somos salvos. Tenemos la nueva vida. Y si vivimos en esta nueva vida, entonces Dios es glorificado en esto. Dios ha creado al hombre a la imagen de Dios para la gloria de Dios. Para que el hombre entre en la gloria de Dios, ¿verdad? Nosotros éramos muertos por causa de nuestros pecados, pero nos ha dado nueva vida, vida eterna, y nos ha hecho sus hijos. Todo eso también, al final, es para la gloria de Dios. En Isaías 43, versículo 25, dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Nos ha redimido nuestros pecados también para la gloria de Dios. En Salmos 23 dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor nos guía a las sendas de justicia para la gloria de Él, para su nombre, por amor de su nombre. Todo es para la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la vida de los pecadores no es para la gloria de Dios, sino les afrenta. Pero después de recibir la salvación, nosotros vivimos para la gloria de Dios. En Hebreos 2:10 dice que el unigénito ha muerto para que muchos hijos nacieran, como un grano de trigo que muere para llevar muchos frutos, ¿verdad? Dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Qué quiere decir? Nos ha salvado para que entremos en la gloria de Dios. Eso es el propósito. Entonces, antes de entrar en esta gloria de Dios, este mundo, mientras vivimos en este mundo, también tenemos que vivir para la gloria de Dios. Entonces, en 1 Corintios 6, 19 dice, no soy vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Nuestro espíritu, nuestro cuerpo ya no son nuestros, sino que han sido comprados por precio, que es la sangre del Señor. Entonces, tanto mi cuerpo como mi espíritu son del Señor. En 1 Corintios 7, 23 dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Yo no soy el siervo de mí, tampoco del pecado, tampoco de nadie. Somos siervos de Cristo. Gálatas 1:10 dice el apóstol Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El siervo de Cristo solamente le agrada a su amo, al Señor, que le ha salvado, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Entonces, después de recibir la salvación, nuestra vida solamente tiene que ser para la gloria de nuestro Padre Dios que nos ha salvado, para agradar al Señor Jesús por su gracia, ¿verdad? Así es la vida en vida nueva, así es vivir en andar en vida nueva para la gloria de Dios, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. El cielo eterno es la gloria, ¿verdad? No podemos entender a la plenitud, qué tan bonito sería el cielo, ¿no? Pero les encantaría verlo con sus propios ojos. Si el Señor Dios nos diera una oportunidad de hacer un tour en el cielo eterno.
Hay varios que lo han visto, ¿no? Juan, el apóstol Juan, que ha escrito Apocalipsis, en el capítulo 4 dice que la puerta del cielo se abrió y le dijeron, sube acá. Y por eso subió. Y vio algo glorioso ahí. Jesús estaba ahí, Dios el Padre estaba, 24 ancianos, se refieren a 12 tribus del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, los más representativos de los salvos, 24 ancianos, y los ángeles, millares de ángeles. Todo eso lo vio el apóstol Juan y lo describió del Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 22, ¿verdad? Él vio el cielo. Y en 2 Corintios 11 también, el apóstol Pablo confesó que él fue al tercer cielo. ¿Qué quiere decir tercer cielo? Este cielo donde vuelan los aviones es el primer cielo. Las estrellas están en el universo. Ese se llama el segundo cielo. Y el cielo, el mundo espiritual, se llama el tercer cielo. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Entonces el apóstol Pablo anhelaba ir a ese lugar. Digamos que tenemos una oportunidad de hacer un tour de 2 días en el cielo eterno. Entonces, cuando estamos ahí, nos dicen así, oye, ¿tú quieres vivir un poco más en la tierra? ¿O te quieres quedar aquí? Si le dijeran así, ¿qué dirían? Yo acabo de comprar una casita. Quiero disfrutarla. Yo estoy comprometido. Quiero casarme. Yo he preparado kimchi muy rico, entonces quiero acabarlo primero. Está un poco chistoso, pero no, ¿verdad? Desde el cielo este mundo se ve horrible, ¿verdad? Lo siento, pero es como el baño tradicional donde está lleno de gusanos, ¿verdad? Así se ve el mundo desde ahí. ¿Entonces volverían? No, nunca. Entonces, para darnos esa gloria, nos ha salvado. Hay que entrar en esa gloria para que Dios también sea glorificado. Y mientras vivimos en este mundo, tenemos que vivir para esa gloria de Dios, con el Señor. Así también nosotros andemos en vida nueva. Antes de recibir la salvación, ¿cómo vivíamos nosotros? Efesios 2, vamos a buscar en la Biblia. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo... capítulo 2, versículo... del 1, leamos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mientras, cuando estábamos muertos por nuestros delitos y pecados, antes de recibir la salvación, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué? ¿En qué? Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, la corriente pecaminosa de este mundo, siendo llevado por los vientos pecaminosos, movidos por las olas de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto se refiere al diablo. Antes de recibir la salvación, yo vivía conforme a... Nadie piensa así, ¿verdad? Antes de recibir la salvación, que está viviendo conforme a la voluntad del diablo. Ni siquiera sabe que existe el diablo, pero está bajo su potestad. El diablo que ha hecho corromper al hombre. Y está obrando para que el hombre, todas las personas del hombre cometan pecados. Él es el rey de este mundo todavía, aún todavía está obrando. Entonces dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los que no han recibido la salvación son como hijos de desobediencia. En el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, entre los cuales. Esta palabra sale 3 veces repetidamente. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
conforme a la obra del diablo, así, entre ellos vivíamos. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivíamos así, como hijos de desobediencia, conforme a los deseos, al corazón corrupto. La carne caída, éramos de naturaleza hijos de ira. Así éramos antes de recibir la salvación, muertos por nuestros pecados y delitos. Entre los muertos el diablo obra, bajo su potestad. Así vivíamos, conforme a los deseos carnales solamente. Pero ahora no, hemos sido liberados de eso. Tenemos la esperanza, la vida eterna, la esperanza del cielo eterno. El Señor está en medio de nosotros y vivimos conforme al Espíritu Santo y la vida eterna, la vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva, dice en la Biblia. Entre los cuales, en la obra del diablo, así vivíamos. Pero ahora vivimos bajo la obra del Espíritu Santo y la vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, vamos a volver a Romanos capítulo 6. Versículo 8 y 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Aquí lo dice muy precisamente. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hemos muerto con el Señor y vivimos con el Señor. Este corazón, la naturaleza vieja, cuando Jesús murió, murió también. Y cuando Él resucitó, yo también vivo de nuevo, en vida nueva. Y si el Espíritu del Señor está en mí, el Espíritu de Cristo, entonces vivificará también vuestros cuerpos mortales. Este cuerpo también algún día será transformado al cuerpo glorioso, como del Señor, el cuerpo inmortal. Así viviremos con Él. Esto se refiere a también, sí, se refiere a la resurrección, la transformación del cuerpo. Pero antes de eso, mientras vivimos en este mundo, el hombre viejo ha muerto y ahora tenemos vida nueva. Vivimos con el Señor. Por eso dice en el versículo 9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Jesús resucitado ya no vuelve a morir, ya no muere, tiene esta vida. Jesús murió solamente una vez por los pecadores, ¿verdad? No es necesario morir dos veces por los pecadores. Solamente muriendo una vez nos ha redimido eternamente de nuestros pecados y ha quebrantado la potestad de la muerte, la potestad del diablo. Nos ha dado la vida eterna por medio de su resurrección. El Señor ya no vuelve a morir. De la misma manera, nosotros también. El Señor que no muere está en nosotros. Y nosotros también no moriremos. La potestad de la muerte ha sido conquistada completamente. Ese Señor está en nosotros. ¿Podemos volver a morir? La muerte no se enseñorea más de nosotros. La muerte no puede enseñorearse otra vez del Señor. De la misma manera, el Señor ha quebrantado la muerte y Jesús resucitado, ¿puede caer otra vez por la potestad de la muerte? No. Ese Señor está en mí. Él es mi vida. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir? El cuerpo del salvo va a resucitar, igual como Jesús. Aunque muera su cuerpo, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Vive, ¿qué quiere decir? El espíritu tiene vida eterna, entonces no va a morir para siempre. El cuerpo puede morir, pero el espíritu nunca muere.
tiene la misma vida del Señor. ¿No les sorprende esto? En Hebreos 2 dice, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La gente del mundo está bajo la potestad de la muerte, del diablo. Entonces, temen la muerte, la gente del mundo, ¿verdad? De verdad, siente mucho miedo por la muerte. Yo he visto en la televisión una historia de un matrimonio. Tenía tanta deuda y se esforzaba mucho, pero no le solucionaba nada. Entonces ya no tenía deseo de vivir más. Pero tenía dos hijas, 11 años y 13 años. Y querían acabar con su vida. Entonces encendieron carbón en la casa y cerraron todas las puertas y ventanas. Querían morir. Pero la segunda hija, como que tosiendo, se despertó. Y tiró afuera el carbón. Segunda vez, segundo intento, en un carro. Otra vez encendieron el carbón. Pero la primera hija se despertó y estuvo tosiendo. No podían morir como querían. Entonces ellos ahorcaron a sus hijas y las mataron. Y después las tiró ahí en una esquina, las escondió. Y también quisieron acabar con su vida, pero no pudieron. Entonces tampoco pudieron morir, no pudieron hacer lo que querían. Y por eso fueron a una parte muy rural, muy, muy aislada. Estaban trabajando en el campo, pero un día el investigador los encontró. Porque ellos eran asesinos. Y cuando llegó el investigador, ellos confesaron todo. Así, yo las he muerto, las he matado. Yo sabía que usted vendría. Entonces yo sentí así, uno puede desear la muerte por un momento, pero estos padres que mataron a sus hijas no se murieron. Y ese deseo de vivir un poco más en este mundo es muy duro. No pudieron acabar con su vida. Entonces fueron llevados a la cárcel. Ellos no resistieron. Entonces el hombre teme la muerte. Muchas veces el hombre dice, yo me voy a morir. Con eso se acaba todo. Se tira en el río. Y entonces una persona se metió en el agua y lo rescató. Y el que fue rescatado dice, casi morí. Casi he muerto. Ya no voy a volver a hacer. Casi he muerto. El que quería morir en el agua, ¿no? En el río. Por el temor de resfriarse, porque el agua estaba demasiado frío, entonces no se metió en el agua. Chistoso, ¿verdad? Acabar con la vida, suicidarse, requiere mucho corazón valiente, ¿no? Sí, entonces el hombre teme la muerte. Entonces, ¿qué hace? Vive como cobarde, haciendo todas cosas malas, ¿verdad? No me importa ya no me importa. De una u otra manera voy a morir, entonces voy a vivir de cualquier manera. Así, cometiendo cualquier cosa, vive. Y cuando le encarcela, entonces dice, yo sabía que acabaría aquí. Pero nosotros, los cristianos salvos, tenemos esta vida que no puede perecer más. La gente del mundo, aunque su carne esté viva, son muertos. Irán a los muertos eternamente. Pero nosotros los salvos, aunque nuestro cuerpo muera, somos vivos, eternamente somos vivos. Porque andamos en nueva vida. Tenemos la vida del Señor. Por eso en Romanos 6, versículo 10, veamos. Porque en cuanto murió
Al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios al Cristo Jesús, Señor nuestro. Vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy muerto al pecado del mundo. Muerto al pecado del mundo. Somos muertos. Y vivos a Dios. Vivos para Dios. ¿Qué quiere decir que nosotros somos muertos en el mundo? Tenemos que entender esto. No tenemos nada, ningún deseo del mundo. Ya no nos queda más. Tenemos que acabar con eso. La historia del pecador ya se acabó. Somos vivos. Tenemos nueva vida que nunca perecerá. Entonces, no tenemos que vivir como cobardes, como la gente del mundo, como los muertos, sin espíritu, sin esperanza. Pero vivos para Dios. Somos vivos. Tenemos que considerarnos vivos. Jesús ha muerto. Si uno murió por todos, luego todos murieron. En el Señor, todos han muerto. El pecado se acabó. Creemos en eso, ¿verdad? Jesús ha resucitado. Entonces nosotros también creemos que somos vivos en el Dios. Tenemos que considerarnos así. Así tenemos que vivir. No tenemos que olvidar que somos vivos. No podemos vivir como muertos. ¿El vivo y el muerto pueden parecerse? ¿Acaso? Romanos 6 dice, pero vivos para Dios. Esto se refiere a algo continuo. Cada día. Yo he muerto al mundo. Al pecado soy muerto. Pero vivo para Dios. Así es. Cada día tenemos que recordar, cada día tenemos que avanzar con esto. Hacia el pecado hemos muerto ya. Pero el diablo nos tienta diciendo, cuando Jesús estaba en la cruz, el diablo hasta ahí, hasta debajo de la cruz, estaba ahí. Y le decía, ¿qué decía? Si tú eres hijo de Dios, bájate de ahí. Bájate de ahí. Qué absurdo que un hijo de Dios muera ahí, ¿verdad? Sácate de ahí y te creeremos. Y si Jesús no hubiera muerto ahí, si hubiera, ¿sí? Si hubiera bajado de ahí, entonces ellos creerían. Así decía. Entonces Jesús si hubiera dicho, así es, ¿creen que yo no voy a poder hacer eso? Y si se hubiera bajado, entonces así el plan de Dios se acabaría. Pero él decía, yo ya estoy crucificado aquí. Yo no puedo ir. Aunque me tienten, yo soy muerto en la cruz. Aunque el mundo nos tiente, yo también he muerto con el Señor. He sido sepultado. Ya no digas cosas absurdas. ¿Crees que yo te voy a hacer caso, diablo? Yo ya estoy muerto en la cruz. Muerto. Ahora vivo para Dios. Mi vida está escondida en la protección de Dios. Ya no puedo morir. Ya tengo esta vida eterna. Por eso en Colosenses 3:10 dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Nuestra vida está protegida en la protección de Dios. Ahí, en la protección eterna, está nuestra vida. Es muy seguro. Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor nos ha dado la vida eterna y esta vida eterna no puede morir otra vez. Está en la mano del Señor, está escondida. ¿Y el diablo puede arrebatarla? No. Ha derramado la sangre y no la dejará. Así hay una alabanza, ¿no? Entonces Jesús ha muerto en la cruz, derramando la sangre, nos ha comprado por precio tan caro. Entonces, ¿creen que dejará que seamos arrebatados nosotros de su mano? No, nadie las arrebata de mi mano, dice. Entonces, la responsabilidad de proteger nuestra vida de los salvos no está en nosotros, no es nuestra, sino del Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en la mano del Señor,
y en la mano de Dios tenemos doble protección. Alguno dice, un salvo también, si se equivoca puede ir al infierno. No tiene que decir tan fácilmente así. El que ha nacido de nuevo de verdad jamás perece. El que ha nacido de nuevo, si vive como una persona que no ha recibido la salvación, entonces puede ser disciplinado. Entonces no se atrevan a cometer pecados. El que no ha recibido la salvación, en cambio, no va a tener ninguna disciplina de Dios. Si es hijo ajeno, entonces el padre, ¿para qué se metería en la situación de ese hijo, verdad? Pero el que se llama salvo, si comete pecados pero no tiene ninguna disciplina, entonces, según Hebreos capítulo 12, ¿qué dice? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Algunos dicen, yo cometo muchos pecados, pero Dios nunca me disciplina, entonces parece que soy el más consentido, el hijo menor. Pero Dios no lo hace así. Dios no tiene el hijo menor, no tiene hijo consentido. Pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Tenemos que pensar bien si somos bastardos. ¿El cristiano salvo puede vivir cometiendo pecados? ¿Creen que podrá vivir tranquilos así? ¿Creen que Dios los dejará tranquilos? En Proverbios dice, si los castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Dice así. No hay que dejar que los hijos cometan error. Tampoco hay que golpearlos muy fuerte, ¿verdad? Por un lado hay que castigar, por el otro lado hay que abrazarlo. Pero en caso extremo, Dios hasta quita la vida del hombre. 1 Corintios 5:5 dice, el tal. ¿A qué se refiere? Se refiere a un hombre que no se arrepentía después de cometer una fornicación. En la iglesia de Corinto. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué quiere decir? La carne fue destruida, murió. Pero si de verdad fue salvo, entonces a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay varios tipos de disciplinas. Y en caso extremo, Dios hasta quita la vida. Así no puede ser. No hay que dejarlo vivir así. Entonces Dios le quita la vida. Pero el que no ha recibido la salvación no tiene ninguna disciplina. Porque poco después irá al infierno. Entonces Dios lo deja tranquilo. Que cometa cualquier tipo de pecado, no le importa, lo deja ahí. Pero el que ha recibido la salvación, no puede vivir de cualquier manera. Si Dios una vez castiga, si llegara a castigarle, ¿cómo lo soportaría? Hubo una persona, salvo, y ganaba mucho dinero, pero era muy tacaño. Codo. No usaba su dinero para nada, para el evangelio. Entonces, solamente quería ganar más. Y Dios le quitó la riqueza. Que se den cuenta que es absurdo eso. Ya se acabó. Y ha sufrido mucho. Yo lo conozco. La gente del mundo vive de cualquier manera. Dios no interviene en sus situaciones, porque poco después van a ir al infierno. Dios no se relaciona con ellos. Pero nosotros los salvos somos muertos al pecado. El muerto ya no tiene deseo de pecar más, ¿verdad? ¿El muerto peca? Si ya está sepultado, entonces no puede hacer más cosas. La obra del pecador ya se acabó. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así tenemos que vivir. Yo ya estoy muerto. Si el pecado me tienta, entonces tengo que decir, oye, no me digas cosas absurdas. Yo soy muerto. ¿No sabes que ya me dieron sentencia? Nosotros ahora avanzamos para la gloria de Dios, para la verdad de Dios. Cada día hacia alto, cada día avanzamos. Cada día estamos avanzando hacia el cielo eterno, pero la gente del mundo hacia esa profundidad del infierno cada día descende. La subida y la bajada son diferentes, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, vamos a buscar en la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18.
y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús, refiriéndose a sí mismo, dice, el que vivo. Jesús también ha dicho vivo. Jesús es vivo para siempre. Estuve muerto, dice. ¿Cuándo? En la cruz. Esta palabra dice así. Estuve muerto. El que vivo. Estuve muerto. Para redimir nuestros pecados, murió. Pero Jesús no murió por sus propios pecados, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados, murió y resucitó. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Jesús ya no vuelve a morir. Vive para siempre. Y ese Señor vivo está ahora en mí. Yo también ya no voy a morir. Vivo por siglos de los siglos. Con el Señor he muerto y con el Señor he resucitado. Y con el Señor vivo por los siglos de los siglos. En Efesios capítulo 2 dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos nuestro lugar asegurado ahí en el cielo. Todavía no estamos ahí, pero tenemos ese lugar. Algunos son asignados por el presidente como ministro. Tiene su silla en su oficina, ¿verdad? De la misma manera, hemos sido revividos, resucitados con el Señor. Y tenemos el trono. Al lado del trono de Dios tenemos nuestro lugar con Cristo. El ángel no puede tener ese lugar, pero nosotros tenemos ese lugar glorioso asegurado para nosotros. Entonces, observen bien la Biblia para darnos cuenta de qué tan asombroso es este hecho que nosotros somos salvos. No tiene que ignorar este hecho, no tiene que despreciar su salvación. En Hebreos 2:3 dice, una salvación tan grande. La salvación que hemos recibido es tan grande y asombrosa. Para que el unigénito de Dios dejara su trono glorioso del cielo para venir al mundo y morir a través de todo tipo de afrenta y aflicción. Como pecador tan vil, murió y resucitó en 3 días. Dios no puede hacer ninguna obra más grande que esta. ¿Por qué? Porque no hay otra obra tan grande como esta. ¿Qué tan grande es esta salvación que hemos recibido? ¿Y la desprecia? Un día, hace mucho tiempo, en una provincia llamada Cholla, en una iglesia pequeña de pueblo, estuve dando seminario. Y estaban muchos jóvenes y también el coro, los maestros de la escuela dominical. Muchos recibieron la salvación, pero estaba un anciano de la iglesia de bastante edad que había edificado varias iglesias. Él era bien soberbio, no recibió la salvación. Y tuvo una consulta conmigo y decía, esa salvación tan insignificante, que no es tanta cosa, no es una cosa para... Y yo le dije, ¿qué dijo? ¿Esa salvación tan insignificante? Él decía, yo me equivoqué. Pero no era así, no era su error solamente, sino que él de verdad así trataba la salvación, despreciaba la salvación. Esa salvación no es nada, es gratis. Así pensaba. Pero hay que entender que tan grande es la salvación que hemos recibido. Dios no puede hacer una obra tan más grande que esta. ¿Podría volver a morir el unigénito de Dios en la cruz? Dios no puede hacer una obra más grande que esta. ¿Qué tan grande es nuestra salvación que hemos recibido? Tan preciosa, tan asombrosa es esta salvación que hemos recibido. Por esa razón nosotros vivimos para el Señor y morimos para el Señor. Tenemos esta esperanza tan concreta, tenemos la vida eterna. Nuestra carne, de la misma manera que la flor pasa y marchita la flor. Todas las cosas de este mundo pasan. Hace unos días, Kissinger, que era muy famoso entre el mundo de Estados Unidos, murió. ¿Han visto esa noticia, verdad? Kissinger murió. Al cumplir 100 años murió. Antes de cumplir los 100 años, en octubre,
Él dijo, si Estados Unidos y China no tienen paz, entonces dentro de 5 o 10 años habrá tercera guerra mundial. Que yo sepa, él visitó China hace mucho tiempo. Y ese hombre es un hombre extraordinario. Era judío, nacido en Alemania. Antes de que iniciara la persecución, él huyó a Estados Unidos. Y en toda la historia de Estados Unidos, no ha habido ningún hombre que haya sido más excelente en la diplomacia, en las diplomáticas, que él. Pero no podía ser presidente de Estados Unidos porque no era nacido de Estados Unidos. Como lo dice la Constitución, ¿no? La ley de Estados Unidos. Pero era el primer ministro. Y si hubiera nacido en Estados Unidos, habría sido también el presidente. Era un hombre bien extraordinario, pero también murió. Tú también te vas, yo también me voy. No piensen, no traten de vivir largo en este mundo. Tenemos que vivir corto y grueso, por decir. No tienes que vivir largo y fino. No tenemos que vivir como cobardes, tenemos que vivir bien, así, fuertes, para el Señor, como salvos. Vivir largo en este mundo jamás puede ser nuestra esperanza. De hecho, más tiempo en este mundo solamente significa más sufrimiento, ¿verdad? Los pobres tienen sufrimiento, los ricos también sus propios afanes. El presidente también, yo siento mucha compasión por los presidentes. ¿Para qué habrán sido presidentes para sufrir tanto? En la primaria, tú, después, ¿qué quieres ser? Todo el mundo decía presidente. Pero yo, de verdad, yo estoy muy contento que no soy presidente. Pues nadie me da oportunidad, pero aunque me diera la oportunidad, no haría. No sería presidente. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué sería presidente? Durante 5 años, en caso de Estados Unidos, 8 años, si le eligen otra vez. Pero un año de un evangelista es más asombroso, más significativo que los 4 o 8 años de los presidentes estadounidenses. No solamente los evangelistas, sino también el plan de un año de un cristiano es más hermoso y glorioso delante de los ojos de Dios. Entonces tenemos que ser orgullosos de esto. Aunque la gente del mundo no nos reconozca, Dios nos está mirando. Entonces, nosotros también, como Jesús, soy vivo. Vivo por los siglos de los siglos. Ya no volvemos a morir. La muerte no puede enseñorearse de nosotros. La vida del Señor, que vive para siempre, por los siglos de los siglos, es la mía también. Entonces somos uno. Ese Señor, que es resurrección y vida, está vivo en mí. Aunque mi carne muera, viviré para siempre con el cuerpo glorioso. Y mi espíritu nunca va a morir. Gálatas capítulo 2, vamos a buscar en la Biblia. Gálatas capítulo 2. Versículo 20, Gálatas 2:20, leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos memorizan ese versículo, ¿no? Los que todavía no lo puedan memorizar, antes de que se ponga el sol del día de hoy, tienen que memorizarlo ya, ¿sí? Es un versículo muy importante. El apóstol Pablo, no solamente es el testimonio del apóstol Pablo, sino de todos nosotros los cristianos salvos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuándo fue crucificado el apóstol Pablo con Cristo? Cuando el Señor fue crucificado, yo también he muerto con Él. He sido crucificado.
Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han sido crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne con sus pasiones y deseos. ¿Nosotros no somos de Cristo, acaso? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros tenemos que entender que yo también he muerto. He sido crucificado juntamente con el Señor. Cuando Él murió, yo también morí. Al creer en el Señor, la experiencia que el Señor tuvo viene siendo la mía. Yo he muerto con Él y he sido resucitado con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Mi plan, mi idea, mi pensamiento, mi opinión, todo ha muerto con el Señor, ha sido sepultado, crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas más Cristo vive en mí. Más. Esta palabra sale muchas veces en la Biblia, ¿no? Only. Solamente. Yo he muerto y el Señor vive en mí. El Señor está en mí. Y el Señor es vivo. Yo también soy vivo con Él. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. En la carne. La carne todavía sigue la misma, pero lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo todavía con esta carne, pero vivo para el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a pensar profundamente en esta palabra. ¿Cuánto nos habrá amado para que se diera a sí mismo por mí? Ese Señor tan glorioso, santo, murió por el pecador que soy yo. Para mí se entregó a sí mismo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. El Señor, para hacernos sus amigos, a nosotros los pecadores, se entregó a sí mismo, entregó su propia vida, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada día reciten este versículo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor ahora es el dueño de mi vida, dueño de mi vida. Ahora, mi vida no es la mía. Que yo viva o que muera, depende de la voluntad del Señor. Que yo viva o que muera, o que otra cosa hagamos. Si el Señor quiere, lo hago. Y si el Señor no lo quiere, no lo hago. Si al Señor le agrada, lo hago. Y si al Señor no le agrada, no lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño de mi vida. ¿Qué le parece? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Hijo de Dios está vivo en mí. Entonces, ¿qué haremos? Todo lo mío lo tengo que entregar al Señor. Señor, yo ya no soy dueño de mí mismo. Tú eres mi dueño. Señor, que se haga tu voluntad solamente. Si le damos el paso al Señor, entonces Él se enseñoreará de nosotros. Él se encargará. Él nos gobernará. Si oramos, entonces, si al Señor le agrada, lo tenemos que hacer. Aunque queramos hacer algo tanto, si no es la voluntad del Señor, entonces lo tenemos que dejar. Moisés, por la fe, dejó su puesto tan glorioso, el hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés era sombra de Cristo que había de venir, ¿verdad? Entonces, todos los tesoros de los egipcios. Egipto era el país más rico de tal generación, ¿verdad? Pero él tenía por mayores riquezas el vituperio que Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El apóstol Pablo también decía, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo tengo por basura, él decía. Él se gozaba más en el vituperio del Señor. El apóstol Pablo dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo.
aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Aunque perdieran todas las cosas de este mundo, ¿estarían satisfechos solamente por el Señor ustedes? Ah, esto va a ser un poco difícil. Traten de orar. Entonces, ¿creen que Dios les dejará morir? Dios no quiere afligirnos. Nos quiere dar algo mejor. Si abandonamos todas las cosas para el Señor, entonces el Señor nos hará vivir gloriosamente. Nos dará algo glorioso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Es la promesa del Señor, no nos va a abandonar. Vamos a buscar un versículo más. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Hasta ahí. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Yo he revisado una traducción más detallada. ¿Qué quiere decir esto? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Tenemos que santificar al Señor que está en nosotros. El Señor es el dueño de mi corazón. Sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones. Entonces, ningún hombre puede ser mi dueño. Tampoco la riqueza de este mundo puede enseñorearse de mi corazón. No son mis señores. Cristo Jesús es mi dueño, mi Señor. Entonces, ¿cómo lo tenemos que tratar a nuestro Señor de nuestros corazones? Tenemos que santificarlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración de Padre nuestro nos ha mandado orar así, ¿no? Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Si oráramos así, entonces el Señor diría, ¡stop! ¡Alto ahí! ¿Cuándo me has santificado? Así nos preguntaría, ¿verdad? Con la boca uno dice, Señor, tú seas santificado. Entonces, ¿así el Señor es santificado? No, nuestro corazón y la vida tienen que apreciar al Señor. Tiene que priorizarle al Señor para que el Señor sea santificado. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Si vivimos conforme a la voluntad del Señor, entonces el Señor es glorificado. Si andamos en nueva vida, entonces Dios es glorificado. Para santificar a nuestro Señor. Para glorificar su nombre. Tenemos que vivir santos, como el Señor es santo. Primera de Pedro 1:15, versículo 15, leamos juntos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mas, sino como aquel que os llamó Dios es santo, como Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Ser santo es ser separado del pecado del mundo. Salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Nos demanda que estemos separados de este mundo. No toquéis lo inmundo. Y 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, dice ahí. Le tememos al Dios, ¿no? ¿De qué? ¿De nuestro juicio? ¿De la destrucción? No, no tenemos ningún temor de eso. Solamente por si nos equivocamos delante de Dios. Tenemos que temer esto. Por si viviéramos como equivocadamente. Tenemos que sentir temor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor tenemos que ir cumpliendo la salvación en nuestra vida. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Para santificarle al Señor tenemos que vivir santos, tenemos que vivir limpios. Y así
el Señor puede ser santificado en nuestros corazones. Santifica a vuestros, Señor, en vuestros corazones. Tenemos que servirle al Señor santos. Decimos que el Señor está en mí, en nosotros, y vivimos como queramos en nuestro corazón. Entonces el Señor estaría triste, ¿no? Se preocuparía. No tenemos que preocuparle a nuestro Señor. Si decimos que amamos a nuestros padres, entonces tenemos que agradarles. No tenemos que hacer las cosas que no les agradan. Nuestro Padre Dios, que nos ha salvado, nuestro Señor, él, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así tenemos que vivir confiando en el Señor. Así es la vida del salvo, el vivo. Espero que tengamos este corazón, que oremos así, que meditemos la palabra. Y si hay cosas no correctas delante de Dios en nuestra vida, las tenemos que ir dejando poco a poco para vivir conforme a la voluntad de Dios, para glorificarle a Dios a través de toda nuestra vida, de manera santa, para llevar una vida agradable ante Dios. Oremos juntos para terminar. Dios nuestro Padre misericordioso, en este fin del mundo que tú has determinado, está todo el mundo lleno de pecados, pero de medio de todo eso nos has salvado, nos has santificado, separado. Te damos gracias. Tú nos has salvado y estás vivo en nosotros. Nos has dado la vida eterna y también la esperanza. Nos has sido nuestra gloria. En nuestra vida queremos que tú solamente seas glorificado. Y queremos hacer solamente las cosas para agradarte. Si hay cosas equivocadas en nuestra vida, te pedimos que nos hagas entender a través de la guía del Espíritu Santo para que las podamos dejar y que podamos dejar todos deseos de este mundo para solamente, para vivir solamente para la gloria de Dios, hasta que vengas tú, anhelando tu venida, conforme a tu voluntad. Queremos que tú te enseñorees de toda nuestra vida, el resto del tiempo que queda en nuestra carne. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén.